De 4 a 10 años de prisión serán enviadas a aquellas personas que propagan de manera intencional el coronavirus en Colombia. Así lo anunció el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y advirtió que se judicializará a quienes intenten desconocer los protocolos sanitarios establecidos por el país. La Fiscalía General de la Nación será implacable con quienes no cumplan las medidas de prevención. Judicializaremos a quienes pretendan desconocer los protocolos relativos a las medidas sanitarias adoptadas por el Gobierno Nacional. Quienes incumplan dichos protocolos serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal, que establecen que el que viole medida sanitaria adoptada por autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de 4 a 8 años. También el que propague epidemia incurrirá en prisión de 4 a 10 años. En ese sentido, el jefe del órgano investigativo explicó que quienes incumplan los protocolos establecidos en el país serán sancionados según los artículos 368 y 369 del Código Penal. Tampoco permitiremos que inescrupulosos se aprovechen económicamente de la situación para acaparar alimentos o elementos esenciales para la salud. Estas personas serán perseguidas por la justicia. No nos quedaremos quietos. Haremos uso de todos los recursos que estén a nuestro alcance. Somos una institución fuerte. Atendemos el sentido de responsabilidad y aunque son momentos difíciles para los colombianos, juntos los vamos a superar. Asimismo, puntualizó que la Fiscalía capturará a los inescrupulosos que se puedan aprovechar económicamente de la situación económica del país. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales. Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.